What's up, everybody? This is Teacher Israel from Evolution Series. Today we will talk about WH question words. Remember that you have to do all your autonomous activities using your digital and printed books. Remember that we have two types of questions WH questions and Yes, no questions. For example, what do you like? Do you like apples? And now we have WH question words. And we use how to ask about manner. We use where to ask about places. We use when to ask about time. Who to ask about people. Why to ask about reason and what to ask about things how do we use these wh question words well let's remember we have two types of questions but the grammar structure is almost the same wh questions yes no questions and examples what do you like and do you like apples En este caso, chicos, es necesario que entendamos que la estructura gramatical es la misma. Solamente agregamos la pregunta WH. Es decir, tenemos preguntas WH que son las que requieren preguntas, también llamadas preguntas abiertas, que son las que requieren que proveas información más extensa, no un simple sí o no como respuesta en una pregunta. Cerrada, por ejemplo, o directa. Por ejemplo, sería, ¿te gustan las manzanas? Sí, sí me gustan. No, no me gustan. Es decir, está siendo directa, está siendo muy cerrada. Sin embargo, una pregunta abierta que espera que proveas información sería, ¿qué te gusta? Sin embargo, analicemos estas dos preguntas. ¿Por qué? Porque a partir del auxiliar, chequen aquí el do, do, el you, que sería el sujeto, you, y el verbo que sería like, like es la estructura. Igual. Analicemos este caso. Auxiliary, plus the subject, plus the verb, plus, if we need, a complement and the question mark at the very end. Tenemos la estructura básica de cualquier pregunta. Tenemos el auxiliar, el sujeto y el verbo. Si requerimos, pondremos un complemento y, por supuesto, el signo de interrogación solamente al final. Pero, ¿qué pasaría si esta estructura, por ejemplo, vamos a analizar el yes, no question, auxiliar, auxiliar, sujeto, sujeto, verbo, verbo, complemento, complemento, apples? Y question mark, signo de interrogación. Pero, ¿qué pasaría si esto lo queremos hacer como una pregunta abierta? ¿Qué tendremos que hacer? Lo único que tenemos que hacer es agregar la WH question at the beginning. Lo único que tenemos que hacer es agregar la pregunta WH al principio. Veamos un ejemplo. ¿Do you eat vegetables? ¿Do you eat vegetables? ¿Comes vegetales? Estamos en presente, recuerden lo que hemos hablado ya del time tense. Lo define el auxiliar. Pero ¿qué pasaría si esta pregunta la queremos hacer una pregunta abierta? Agregamos una palabra interrogativa, una wh question word at the beginning. Why do you eat vegetables? ¿Por qué comes vegetales? Why do you eat vegetables? See you guys. Thank you.